Okay. Tú. So you want to get to Block C? I can let you pass, brothers. But first, you gotta do something for me. ¿Otro? First off, I need more firepower for my boys, so they ain't so fucking afraid of those things. What you brought ain't gonna do. We need you to get more. Upstairs, there's an armory. But it's crawling with those walking corpses. Vale. I'll try. Bring back as many of those weapons and all the ammo you can carry. My boys will show you the way. I'll wait here with Moe and the ladies. Don't worry now. They'll be safe with us. Unless you try and fuck me. La chaqueta metálica. Me gusta la referencia. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, tío. ¿Y tú? Creo que me paso en esta hora y media el juego, por cierto. Besides those dead motherfuckers, there's some guards in there too. Hola. Tremendo hijo de puta. Míralo. Con un puto cuchillo carnicero, ¿sabes? ¡Ah! ¿Sabes qué te digo? Lo voy a poner ahora. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Boom, headshot. ¡Zas! Chata. Vais a despertar todos. Hola, buenas. ¿Qué te paras? Ha. Pum. Pam. ¡Hostia! Os dejo. ¿Qué? ¿Por qué me disparan a mí? ¡Ah! ¡Yo pensaba que eran compañeros! He hecho copy-pega. Voy a cagar, hijos de puta. Por hijo de puta. Venga. Comerme los huevos. Ah, hola. Pues no tengo ni idea. Ah, bueno, supongo que será porque son dos palabras. Como
Supongo que a Titus no le gusta esperar. Ah, vale. Voy a poner zas. Pum. So get the master key or you ain't getting in. Got it? Okay. All right. The senior guard should have the key. When all hell broke loose, he hid out in his office with three of his thugs. The office is down that corridor. I'll stay here and fiddle with this fucker. Ok. ¿Tengo algún arma rota o algo? Decía yo, digo, falta uno, ¿no? Sí. 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 No, no quería coger la pistola, tío. De hecho, estaba contagiado. Hola. No se darán cuenta de que se giran por ahí. Good. Now I'll start working on the door and you make sure I don't get a nasty surprise. I just have to swipe this card through and wait. Why'd that door open? Let me give it another shot. Damn. I hope I didn't fuck the electronics up. One more try. Holy shit, if that double door opens, we are screwed. So, let's roll the dice. Enhorabuena. Get ready. We're in for it now. Watch my back while I work in the lock. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Just Cause 4. Vale, voy a poner el de Zas. Ah, que queda el gordito, vale. Hola, gordi. Jesus Christ.
open. Ready? Get in there and grab what you want. Maybe you'll find something for me in there too. Voy a tope con todo, tío. Yeah, you're gonna have to look around a little. Just take what's left. ¿Ya tienes escopeta? No, es más, me esperaba encontrarla aquí. La escopeta es... Voy a terminar el juego sin escopeta. Bueno, vale. Va, buenas. Tengo algún palo. Bueno, tengo un perchero. Tengo dos percheros, de hecho. Creo que prefiero un hacha. Uno en la selva. Ya, pero como a partir de la playa, que hice todas las secundarias, ya no volví a hacer secundarias realmente. When Titus gets weapons for all his men, then we got no... Now you got some balls, right? That's all there was? That's not gonna do it. We're gonna have to figure something else out here. My boys aren't moving. Coño, qué guapo cómo se queda. So we need some food. Oh. My boys get too hungry, they get cranky, they get mean. Things could get rough. How about you go for the kitchen and bring us back some food, huh? Of course. The kitchen is nearby, next to the cafeteria. I can't stay here. I can't do it. I can't. Jim cannot handle this. Please hurry. Who the fuck are you? Vale. Titus must trust you if he's letting you pass this way. Son zombies normales, ¿no? Entonces me los voy cargando, tío. ¡Venite! ¡Pero tú! ¡Zas! Me encanta ir cortando cabezas. Otra menos. ¡Hijo puta! ¡Uy! Venga, fuera. Y este sí que es un zas en toda la boca.
No me acuerdo exactamente de lo... No sabría cómo catalogarlo. Se podría decir que sí, que no al mismo tiempo. Es que no me acuerdo ahora mismo, tío. Es un rápido, ¿verdad? No, no, son muchos rápidos. Niño, muérete. Gracias. La grandollón. Me ha matado. Me ha matado. Ah, pero como no tengo a nadie. Poco a poco el bot va cogiendo frases, ¿eh? Se está haciendo fuerte el bot, ¿Qué mierda? That's what I'm talking about. When you're this hungry, anything tastes good, right? Sí, pero no sé qué poner ahí. One other place where you might find some. The guards have some rooms near cell block B. It's pretty well protected, okay? You know, in case of a fucking riot. You should find some weapons there. All kinds of shit. Only getting there could be a problem. They've crammed a shitload of prisoners and B-brothers. So there's a fucking army of those things in there. Tell you what, you do this for me, and we'll let you through to block C. Ah, bueno, sí. Sure. Find the guard's arsenal. Bring the weapons and ammo back, and I'll let you through to block C. Now get going, but watch your back. When this came down, some fuckwit opened all the cells. I'm thinking the ladies should stay here with us, for their own protection. Kase Oona, I think we'd better wait here. Let us know when it's safe. Vale. ¿Dónde tengo que ir? Aquí. Voy gastando un machete por misión. Titus is going down soon. You'll see. Ah, para abajo. Yo no haré eso, lo sé. Tú vives. Ah, pues no. Además, me ha dado un botiquín. No me gusta que me den botiquines porque eso quiere decir que va a haber muchos. Infectado. Quiero decir, todos son infectados, pero este es infectado de infectado, de un mito verde. A ver. ¿Tú dónde sales? ¿Dónde está? A ver si consiguiese la monetización de YouTube. ¿Sabes? Si yo consiguiese la monetización de YouTube, ¿vale? Ahora mismo es que no tengo trabajo. Así que, pues, aprovecho un poco. Pondría un anuncio de 30 segundos cada hora. Aquí.
Pero claro, cuando consiguiese la monetización de YouTube, ¿sabes? Porque ya tendría dos principios, por así llamarlo. Oh, escucho una escopeta. Pium, pium. ¿Cuándo lo vas a conseguir? Pff, no depende de mí. O sea, a ver, sí depende de mí, pero con el contenido que llevo, dependo totalmente de las compartidas, realmente. ¿Sabes? Porque hay mil canales que se dedican a lo mismo que yo. ¿Tú estás vivo? Fuck. Pero ya te digo, si yo lo consigo, aquí pondría anuncios cada hora. Porque, a ver, hay que decir que en YouTube se gana. Es un trabajo pasivo, ¿sabes? O sea, tú haces un vídeo. A menos que te dediques a la actualidad. Si te dedicas a la actualidad, no es un negocio pasivo. Es literalmente dependiendo de todo el contenido que tú hagas. Pero, por ejemplo, el mío, que son campañas. El verse campañas, eso se hace siempre y se hará siempre. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Pues lógicamente. Yo tengo vídeos de 2000, yo qué sé, 2017, ¿vale? Que todavía me están generando un poco. No mucho, porque ya ni siquiera en su momento me generaban demasiado. Pero se ven. Que para mí eso ya es suficiente. Eso mola, tío. Mola tener apoyos, la verdad. Y más en algo tan complejo. ¿Sabes? Porque no es que sea un. Tú empiezas a subir y creces rapidísimo. No, no. Es un. Si quieres subir a partir de lo que yo hago. Tienes que haber empezado hace muchos años. Si no, te comes una mierda. Y más yo, que no recomiendo mi canal ni siquiera a colegas, ¿sabes? En plan, tío, pásame esto y haz esto, pásalo por grupo. No. Porque no me gusta. Básicamente. Vale, tengo que bajar sí o sí. Estoy intentando. What up? What up? Adiós. Adiós.
Adiós. No. Adiós. No. ¡Ah! No. Una polla como una olla. Mierda, tenía que bajar. Bicho. ¡Ay, mierda, casi! ¡Ay, todo estaba en la puerta ya! ¡Oli! ¿Ah? ¡Oh! ¡Tierra! Ah, menos mal que está cerrado. ¿Por qué me estás dando munición y tantas cosas? ¿Qué va a pasar? Hola. No me gustan las alcantarillas. Voy a pasar corriendo como si no hubiese un mañana. Ay, me he caído. Bueno, sigue corriendo. Puto gordo. Puto gordo. ¡Ah! Me cago en tu madre. ¿Ya no tienes el fusil? Sí. ¿Está ahí abajo? Quiet, and then everything went crazy. A mob of prisoners attacked Titus and his men, and then the undead came, attracted by the screams. Moen spirited us away and traded his boat to Alvaro so that he would tell us how to find you. He was helping us into a ventilation shaft when the dead got their hands on him, and he sacrificed himself so that we could get away. There were too many. There was nothing we could do. They tore into him like hungry animals, and all we could do was watch. If not for Moen, we would not be here. Joder.